bueno, gracias por la oportunidad que nos da de poder hablarle a la población, ¿verdad? Crisco tiene programado este domingo a partir de las 8 de la mañana en las playas municipales una actividad en conjunto con la empresa Diego. De hecho, la empresa se une a nosotros, nos busca y quiere hacer su proyección social a favor de Crisco, y que consiste en una competencia de castillo de arena. De hecho, es una innovación, ¿verdad? Porque va a estar bonito la actividad, va a estar amena, es un concurso que se puede realizar en familia, ¿verdad? Las bases del conjunto son tener la creatividad nada más, y la inscripción es totalmente gratis. Aparte de la competencia de castillos de arena, nosotros vamos a tener un zumba, ¿verdad? Ya está autorizado el zumba, y también vamos a tener comida a la venta, comida típica a la venta, ¿verdad? Y esperamos que toda la población, como siempre se proyecta con Cristo, pues nos pueda acompañar, y va a ser un momento ameno este domingo. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? Ya están abiertas las inscripciones. De hecho, pues ya pueden llamar a la institución, es totalmente gratis. El que quiera ir a sacar sus dones ese día, pues la puede aprovechar, ¿verdad? Y hay buenos premios. De hecho, la empresa Diego tiene un primero, segundo y tercer lugar, donde se dan bonos en efectivo, bonos en productos de la empresa Diego y el porteño, ¿verdad? Y pues hay que aprovechar la oportunidad. Destacamos la proyección de esta empresa, Diego, porque es sin fines de lucro. De hecho que sí, ¿verdad? Que pensaron en Crisco como institución para su proyecto social, y estamos más que agradecidos por esa oportunidad que nos da. ¿A qué horas empieza exactamente el torneo? Empieza a las 8 de la mañana y finalizando eso de las 12 o 1 de la mañana. Ya tenemos, como quien dice, ya todo claramente programado. Sí, ese es el objetivo. Nosotros como familia Crisco, ¿verdad? Siempre estamos queriendo de que la familia en conjunto participe, y la unificación de la familia, que puedan compartir en momentos sanos, ¿verdad? Educativos y disfrutar, ¿verdad? Sanamente del ambiente, en las playas municipales, obviamente. Ya tenemos la seguridad, contamos con la ayuda del cuerpo de bomberos, que siempre están dispuestos a colaborarnos, y pues les esperamos por allá. Sí, esta es una proyección social que hace Diego para la comunidad a través de nuestra marca El Porteño. Nosotros estamos aquí netamente de Puerto, es una marca propia de casa, ¿verdad? En donde pretendemos ayudar a la fundación, siempre con la proyección a través de los donativos, y también en este evento donde pretendemos hacer recaudación por medio de lo que son la venta de los alimentos y otro tipo de cosas que podamos tener ahí, como paletitas, y que la gente quiera ir a donar. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, este es un evento que se hace en otros países. Nosotros tomamos la réplica de este evento en realidad. Es la primera vez que se hace en las playas de Puerto Cortés, y realmente en lo que es la zona norte, y esperamos tener bastante participación, ya que es algo muy innovador. La gente puede ir desde 1 hasta 6 participantes de todas las edades, niños y adultos mayores, y pueden integrarse a los equipos para poder ganarse los premios. Invite a toda la población a que vaya el domingo a disfrutar de estos castillos, y también a que se inscriban a participar. Bueno, yo les invito a que vengan el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar en la playa del Porvenir con las instalaciones de Crisco y nuestras carpas que digan Porteño. Ahí se pueden inscribir, es gratis. Tienen 2 horas y media para realizar su obra maestra. Pueden tomar todas las herramientas que quieran de su casa, las palitas de jardín, cubetitas, lo que quieran, pueden llevarlo. Es libre, no tenemos ninguna categoría, y se va a premiar lo que es la creatividad para poder